Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de Cocina Saludable. Soy Olga Villarreal de La Lunada. Somos tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana. Hoy los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla porque vamos a hacer una deliciosa preparación. Hoy en Cocina Saludable prepararemos unas deliciosas berenjenas rellenas de quinoa. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Una berenjena, medio pimentón finamente picado, media taza de quinoa cocinada, un tomate finamente picado, dos cucharadas de cebolla cabezona finamente picada, sal y pimienta al gusto, media taza de maíz tierno cocinado, dos cucharadas de perejil finamente picado y una cucharada de aceite de coco. Hoy vamos a preparar estas deliciosas berenjenas. De pronto muchas personas no utilizan la berenjena por ese temor al sabor amargo que tiene a veces. Entonces vamos hoy a hacerle una cocción de unos 8 minutos. Vamos a cortarla aquí la partecita de adelante y la vamos a cortar por la mitad. Vamos a cortarla en dos. Y estando así, la vamos a llevar al fuego. Vamos a ponerla directamente en agua hirviendo con un poquito de sal y la vamos a dejar allí 8 minutos. Entonces voy a cocinarlas y ya nos vemos para continuar con la preparación. Bueno, ya pasaron los 8 minutos y otros 10 minutos más o menos para que se enfriara, porque le vamos a sacar acá la pulpa. Entonces, con mucho cuidado vamos a sacarle con una cuchara aquí la pulpita. No vamos a romper la cáscara, porque en la cáscara esa es la que vamos a rellenar. Entonces, así con cuidadito sacamos esta pulpa. Al hacerle la cocción que le hicimos con la sal, ahí le quitamos el amargo que tiene la berenjena. Entonces, esta es otra forma de hacerla. Y así vamos sacando con mucho cuidado, porque ahora vamos a picar esta pulpita que estamos sacando. Recuerden que la berenjena es muy buena para bajar el colesterol. Además nos ayuda si tienen algún problema de los riñones o de la vejiga. Tiene muchas vitaminas, minerales, tiene hierro, calcio, también tiene proteína. Entonces es un alimento que es muy rico y ojalá pues que sea en su casa ahora pues ya parte de la alimentación, porque no debemos perder todos los nutrientes que tiene la berenjena. Bueno, ya miren, aquí ya terminé de sacarla. Falta un pedacito acá. Y listo. Entonces, que no se les vaya a dañar esta formita. Vamos a sacar la otra. Así con cuidadito le hacen con el cuchillo para que sea más fácil sacarlas. Hoy la vamos a rellenar con la quinoa, pero ustedes pueden variar el relleno. Pueden rellenarla con más vegetales, con otros vegetales diferentes a los que vamos a rellenar hoy. Y así entonces ir variando esta receta. Esta salió mucho más fácil que la otra. Y ya nos quedó listo. Entonces ahora sí, teniendo esta basecita, vamos a cortarla así en cubitos, porque la vamos a mezclar con los otros vegetales para saltearla. Es muy muy fácil, y la cáscara de la berenjena también se come. Esta está previamente desinfectada, porque ahora vamos a consumirla. Si quieren comerla, si no, pues se come solamente el relleno. Listo, entonces vamos a poner esto acá y alistar los demás ingredientes. Bueno,
vamos a pelar este tomate. Y también lo vamos a cortar en cubitos. El tomate le da pues una, como una salsita, alcanza a hacerse una salsita. Si quieren lo pueden licuar también para que sea de pronto más rápido, si no tienen tanto tiempo de esperar que se saltee el tomate picadito. Entonces una licuadita rápido y listo. Yo lo voy a picar en cubitos. Y ahora sí, los vamos a cortar acá. Y en cubitos. Al tomate, si no le quieren sacar las semillas, se las pueden dejar. A menos que sufran del colon, que les caigan muy pesadas, pues se las quitan. Si no, se las vamos a dejar acá. Porque esta, como esta gelatinita que traen las semillas, son muy buenas para proteger el corazón. Entonces no se las quiten si no sufren del colon. Además, ellas nos ayudan a hacer una salsita, que es lo que necesitamos. Bueno, yo les voy recordando nuestras redes sociales. Estamos en nuestra página www.lalunada.com. Allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales que dictamos. Pueden ver la programación, pueden ver todos los cursos. Estamos dictando ensaladas. Hay otro que llama platos especiales, que donde hacemos la lasaña, la paella, el arroz chino, la pizza. Todo muy saludable, todo vegetariano, sin ningún tipo de ingrediente animal. Muy, muy rico también. Entonces los invito para que vean la programación y nos llamen y se inscriban a alguno de nuestros cursos. Bueno, ya tenemos aquí el tomate. Ahora le voy a picar el pimentón. Recordemos que siempre le vamos a quitar la cáscara al pimentón. De pronto no han visto en otro de los programas que hemos explicado que se le quita la cáscara y se le quita esta venita, que es también muy pesada para el colon. Entonces solo es cortarla, sacarle las semillas y vamos a cortar este pimentón. Muchas personas que sufren del colon, que lo tienen muy inflamado, pues no consumen el pimentón. Entonces quítenle la cáscara, quiten las semillas y quiten esta avena. Y anímense a comerlo nuevamente porque es delicioso, da un sabor muy, muy rico a las preparaciones. Y de esta manera pues va a ser mucho más fácil de digerir. Bueno, ya tenemos todo listo. Voy a empezar a saltear todos los ingredientes. Hoy lo vamos a hacer con aceite de coco. Este aceite de coco, estamos en Bogotá, que es un clima frío, pues por eso el aceite de coco está de esta manera. Si estuviéramos en clima caliente, el aceite de coco estaría líquido. Aquí está sólido por el frío, pero ya ahorita que lo pongamos en la sartén, de una vez toma temperatura. Busquen un aceite de coco que sea prensado en frío, que sea orgánico, ojalá, y van a tener todos los beneficios del aceite, además el sabor tan rico que queda. Bueno, ponemos entonces acá un salteadito. Vamos a agregarle cebolla. Un poquito de cebolla. Y dejamos saltear esto acá para que vaya tomando sabor. Así nada más, ya empezó a oler delicioso. Ahora que siga ahí salteándose, entonces en un minutico más o menos le vamos a agregar la berenjena y los otros vegetales. Bueno, vamos a cortar mientras tanto el perejil. Voy a cortarlo, ¿recuerdan? En este vasito
con las tijeras, unas tijeras de la cocina, y vamos a cortarlo así. Bueno, yo los invito también que nos vean en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar como Hogar TV Channel. Ahí van a encontrar todas las recetas que hemos preparado en el programa y además todos los otros programas que tiene el canal. También nos pueden encontrar en www.latiendanaturista.com. Allí pueden bajar también una aplicación de todo este mundo de las tiendas naturistas. Bueno, listo. Ya tenemos el perejil. Voy a agregar la berenjena. Vamos a agregar el maíz. Y le vamos a agregar la quinoa. Bueno, vamos a recordar cómo se cocina la quinoa. La vamos a lavar muy bien y vamos a dejarla a medir una taza de quinoa por dos de agua. La ponemos a cocinar aproximadamente por unos 10 o 15 minutos y cuando seque ya está lista. Es muy, muy fácil hacer la quinoa, muy nutritiva. Recuerden que tiene mucha proteína. Tiene además calcio, tiene muchos nutrientes que necesitamos para que nuestro organismo empiece a mejorar si de pronto está enfermo o si no, a que nos mantengamos con una buena salud. Miren qué rico se ve este salteadito. Vamos a agregar un poquito del perejil. Y el otro lo dejamos para decorar. Bueno, aquí ya está. Voy a apagarle. Como ya todo esto lo teníamos listo, no había nada crudo, es una salteadita rápido. Y ahora sí, vamos a rellenar entonces nuestras bandejitas que van a ser las cascaritas de la berenjena. Entonces vamos a poner aquí. Miren qué fácil, una forma diferente de consumir vegetales, de consumir la quinoa y sobre todo de consumir la berenjena. Este aceite de coco también le da un sabor delicioso y un olor, huele riquísimo acá a la cocina. Súper rico, súper fresco y muy, muy nutritivo. Si quieren le pueden adicionar también una salsita o la sirven así nada más, como ustedes quieran. Vean qué bonitas. Vamos a poner este platico donde lo vamos a servir. Ya aquí están las berenjenas, vamos a espolvorear un poquito de perejil. Y tenemos listo nuestro plato del día de hoy. Es súper fácil, anímense a hacerlo. Recuerden que nuestra salud depende de lo que nos alimentemos, entonces empiecen con estas deliciosas preparaciones súper naturales, súper saludables y fáciles de hacer. Pues nuevamente los invito a que nos visiten en nuestra página en Facebook. Estamos como La Lunada Tienda Vegetariana. Me encantaría ver las fotos y todo lo que ustedes están preparando de lo que han aprendido aquí en estos programas de cocina saludable. Pues no es más por hoy. Yo espero que me acompañen en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos. Que estén muy bien. Bendiciones.